Buenos días, ¿cómo estás, Oliver? Alarcón, bienvenido. Creo que está lag, ¿no? No puedo... ¿No hay coordinador o me parece? Estoy en recalibración. Estoy cagando. Oye, ¿por qué fue con el coordinador? ¿No hay coordinador, gente? A ver, voy a ver en otro lado, ya, un momento. Video. El coordinador, huevón. Ahorita va a llegar seguro. Ya llegó. Me faltan dos juegos. Llegó. ¡Tamare! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen día, gente. Por favor, si puedan, compartan el directo. Me acaban de banear. No puedo compartir en ningún lado. ¿Cómo estás, Quintario? Espero que hayas tenido un buen día. Party para el seguidor. Para el segundo, tío Visage. Party para ser el segundo, ¿no? Con razón lleva 10 minutos buscando. Espérate para buscar juntos. Se me fue el coordinador. Estoy buscando ya. Estamos en Medalla Divine. Justo hoy no fui a la universidad. Hoy sí te robo tu MR. A ver, róbame. Normal, entra. Esta flaca es mi Lizzie. Voy a prender el ventilador, no pasa nada, mucho calor, me estoy quemando. Voy a poner el filtro. Ahorita le voy a poner el filtro. Suena fuerte, ¿no? Ya está. Creo que ya no se escucha ya el ruido del ventilador. Sería bonito que compartan, gente. Ya no puedo compartir, weón. Me acaban de banear, oh. Me acaban de reportar demasiado cuando ni siquiera he compartido más de 10 veces. Una compartida y te banean. Todo porque... Son huevadas. Espérate, voy a poner... Compartan, pues, gente, una compartida. Regálenme una compartida nada más. Solo por esta semana les voy a pedir que compartan porque... No puedo compartir, oh, me han baneado. En serio. Ustedes no más pueden compartir, yo no puedo. Ponte el filtro de ratamanche. ¿Cuál es el filtro de ratamanche? ¿Cómo puedes soportar jugar en esas medallas? Yo de una feo si hacían huevadas. Pues bueno, simplemente... Voy a psicólogo cada semana. Wait, ain't that kind of cheap? Yeah, and effective.
5 seconds left. Seconds left. Dices, ¿cómo aprendo a lanear contra Londrick? Ah, ya, con Londrick, pucha, echándole ganas, creo. A ver, ¿cómo aprendes a lanear con Londrick? Eso sí que está bien pendejo. Simplemente tienes que tener un buen micromanejo, hermano. Es como cualquier otro ere. De sacar ventaja de lo que tienes. Para abreviar. Solo es práctica. Porque no hay un secreto o algo. Quizás ustedes están esperando que yo les diga un secreto o algo que facilite las cosas. No, en realidad para todos es igual. Solo es cuestión de práctica. Micromanejo que ya les he enseñado, o cualquier tipo de micromanejo, ya no importa, eso en sí es práctica. Veo Harvey Sage, sacaron Necro, sacaron Tren, sacaron Ruby, estos chivos. César Contreras por compartir el directo y también a Jason Alejandro CND. Muchas gracias, muchachos. Espero que hayan tenido un buen día. Te voy a compartir por todas las veces que me has dado parte, tío Visage. Puta, compartirás 200 veces entonces, ¿ah? ¿Eh? ¿Juegas con teclas rápido? Yo sin eso igual soy gozo. Obviamente tengo que jugar con teclas rápidas. Muy incómodo si no juego con teclas rápidas. Como que te sientes con bajo skill. Eres lento. Tú dime, lento de dedos. Imagina ir a la universidad que te toque un curso en todo el día como 6 horas de costos. ¿Cómo? Imagínate ir a la universidad que te toque un curso en todo el día como 6 horas de costos. No entiendo, hermano. No entiendo qué es lo que me quieres decir. Trata de ser más específico. ¿Estás estudiando arquitectura para que te quejes de los costos? Porque creo que gastronomía y arquitectura es de los más caros, ¿no? O de las profesiones más caras, porque gastas demasiado dinero en todos los insumos. Ah, ya, privado. You should rethink.
te crees bueno todo porque estoy AFK, causa. Soy contabilidad, tercer ciclo. Ay, ah, ya, eres habilidad. O sea, si yo quiero que me hagas pagar menos tributos, podrías hacer eso posible, ¿no? Los impuestos, digo. Sabes, pero en acá elige muy caro, bro. No pasa nada, bro. Por ciento te mochan. ¿Qué eres este huevón, eh? Picar. ¿Quién es más oso? Tú, el ratamanche. El ratamanche, porque su vida es Dota. Mi vida no es Dota, hermano. Mi vida es mucho más que Dota. Cualquier persona que le dedique más de 5000 horas jugadas o cualquier cosa va a ser bueno. ¿Entiendes? Son horas de práctica, hermano. Madre, no tengo daño. Mira el huevo, muy poco daño le dan a Station. Entiendo, no lo jueguen. Explicar qué está intentando hacer tu causa, por favor. Tiene 800 horas de juego cruzado. Para eso pues, hermano, son 5000 horas para hacer algo bien, ¿no? Es decir, para aprender en algo tienes que invertirle como mínimo 5000 horas, hasta más. Ustedes son comediantes, pues, es decir, los pro players, es cierto que son pro player, pero también la madre, hijo de acá. Acá de gatón de mierda. Get over there! Dominate!
ese Tiny, weón. Qué daño. Prácticamente su pepa se ha escapado. Causa, no van contra el 2 y yo comencé de guardián, sigo y estoy casi leyenda. Parece pues gente, no sean putos, no se van a intentar comparar con jugadores casuales, wey. O sea, es descabellado que tú quieras igualarte con un jugador casual, ¿me entiendes? Es decir, ya, ponme a mí, como 8 horas al juego, ahorita recién estoy llegando 8 horas al juego, al día, y pones un pata que trabaja, en familia, o tiene amigos, tiene flaca y hace muchas cosas, aparte de invertir en el juego, encima es ancestral, su medio está muy bien. No es que sea bruto, simplemente tiene el MMR adecuado al tiempo invertido, adecuado. Parece que los doteros no comprenden que el mundo no gira alrededor del Dota. Tienes una suerte de mierda. Tenía mal configurado el teclado, este el pata. Vas a contar 30 MMR por eso. Vamos a tener mal configurado. ¿Cómo estás, hermano? Steve Vargas. Yo solo juego 3 horas a la semana. Por eso pues, los que son doteros, por favor, dejen de... Espérate, hay algo. Dejen de ser tan hate, pero, o sea, tan flamers. Todos somos cuateros, hermano, tienes que entender eso. Póntelo en tu cabecita, no todos somos cuateros. La gran mayoría tiene vida. Entiendo que tú seas un smur de medalla ancestral, pero no te pongas a putear a la gente, pues. Eso se ve muy a menudo en medallas altas, sobre todo Immortal. ¿Cómo estás, hermano? Luego voy a explicar el vicio. Estamos en medalla Divine Immortal. Este mundo está complicado, tengo que concentrarme, si no lo vamos a perder. Los jugadores predijo que solo con 1 o 2 horas se mantienen a buen nivel, digo, dice, obviamente, es cierto. Pero mi comentario va más que nada para los jugadores que reniegan mucho con los compañeros de equipo. Sacar esto ya. Rotaron. Todo mal configurado. Duran tan mala. Yeah.
concentración. No, silencer, consigue nivel 6 y recién peleamos. ¿Quién es el hard carry? La Weaver, ¿no? Vete, vete. Creí que tenía Global Silence, como es minuto 12. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse, haga split, split, split. Haz split push. Vamos, muévanse. ¿Cómo los ha usado tanto el necro, ah? Ostras, Latin, si me viene un necro con radio 11, ¿qué voy a hacer? Y mi silencer posición 5 sin global. Yo no sabía eso. Tiny está vagina, creo. Oye, oh, yeah. Timber, sal de ahí. Split, no te quedes en ese lado. Están abusando. Cuatro. Qué raro, mi hijo. ¿Por qué les han abusado tanto? No pedían. Silencer, ¿cómo te has quedado? Trata de sacar tu nivel 6. La próxima compra el libro. Sabes que tu global es importante. Me ha quitado el libro del cilindro. Split, split. Chacho. A ver qué es eso, aquí entonces tenía nivel, o sea, radia. El otro tarao está sin global minuto, pero 12 a 13. Eso no es normal. Después traen. Quiero este otro ya. Tarao se cree bueno. Les gusta agarrar gente de FK. ¿No? Ah, este es sobaquiendo. Oh, pushé tot, pushé en tot. El necro está abajo. Dejen de morir. Big push. Ah, juega, por favor. Solo ve, presiona, haces split push, es todo. Saca tu BKB y los matas. Ay, ay, ay. No saben hacer split push acá, son como robots. Tienen que hacer split push nada más, que saque BKB y volteamos el Dota. El necro está level 12, yo no entiendo qué te cuesta hacer split push, conseguir y estompear en niveles. Solo muerte, eres una Weaver. Lancer, saca nivel 6. Push, push. Una Weaver puede perder tan fácil. El colmo. Te gana, creo que es el Leighton Reed. Escucha, como si tú jugaras bien streaming, ¿no? Piensa que jugar haciendo stream es fácil, ¿no? Ver comentarios, escuchar música, todo eso es muy complicado y al mismo tiempo estar jugando. Juegas prácticamente distraído. Encima con Feders.
yo no me imaginé que el silencer no tenía ni 6 minutos 12. Yo asumo cosas que... No entiendo, ¿por qué no tiene? Recién tiene el global. Hacer nada. Espérate. Ah, joder.